Pues creo que el bote de leche es lo último, lo único que me acabo de dar cuenta de que creo que está caducada. ¿La podría cambiar o algo por el estilo? Es que si no, no me lo quiero llevar a casa, sinceramente. Lo puedo dejar por aquí y hola, ahora voy a cambiar. Uy, Dios, hola, hola, señor policía, ¿qué sucede? Hola, estoy haciendo la compra simplemente. Sí, eso veo. Necesito su ayuda para una cosa. Vale, bueno, le cambio, me ayuda a cambio del reto de likes. ¿Le parece bien? De acuerdo, está bien. Para este vídeo, todo el mundo tiene que dejar su like y tienen que suscribirse para más vídeos y aventuras en Minecraft con el Policía Poli. De acuerdo, vale. Bueno, pues ya habéis escuchado al Policía Poli. Os tenéis que suscribir todos al canal. Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse. Es totalmente gratis. Y además, tenéis que reventar el botón de likes. Muchos, pero que muchos me gusta para más vídeos y más aventuras en Minecraft con el Policía Poli. Oye, disculpe, señor policía. ¿Sí? Tengo una pequeña duda. Es que, mire, acabo de comprar, bueno, bastantes cosas, pero he comprado sin querer este bote de leche que, bueno, pues la fecha de caducidad es para mañana. Yo podría cambiarlo, ¿no? Sin ningún problema, ¿verdad? Y no solamente eso, podría poner si quiere una denuncia también a este centro comercial, a este supermercado. No pasa nada, no pasa nada. Es que, bueno, a veces hay cosas que caducan pronto, pero dígame, policía, ¿qué sucede? Estoy haciendo aquí la compra tranquilamente, de verdad, ¿eh? Es que estoy buscando a alguien, necesito que me ayude a encontrarle. Seguramente ya se ha fijado, ¿verdad? No. ¿A quién está buscando? No lo entiendo. ¿Cómo a quién estoy buscando? Sí, hombre, a una persona de color morado. Es que tengo un poco de prisa, ¿me puede ayudar o no? Sí, puedo ayudarle, pero es que no entiendo. Vale, voy a cambiar esto un momentito, ¿vale? Un momentito, bueno, vale, a ver. Usted fíjese por los carteles que hay por la ciudad, yo tengo que ir partiendo ya. Ah, vale, vale, de acuerdo, ha colocado carteles, ¿no? Pues no me he fijado, pero ahora les he hecho un vistazo, ¿vale? Y sí, aviso a comisaría. Ya los verá. Vale, vale. Avíseme con lo que sea. Mire, he cambiado esto, ¿de acuerdo? Así que lo meto por aquí, ¿de acuerdo? Y ya me llevo, bueno, esto lo llevo suelto, que si no, la bolsa se rompe. Muchas gracias, ¿eh? Oye, cada vez están más caras las cosas, eso sí, madre mía, es que no dejan de subir los precios de todo. Pero bueno, vamos a seguir con mi día porque tengo que volver a casa. Han colocado varios carteles, han dicho, a ver, ay Dios, ay Dios mío, esto tiene que ser mentira, ¿no? Esto es claro que es Nacho, es que pone Witte Thunder. Ay Dios del amor hermoso, que han colocado carteles por toda la ciudad, me parece. Ay Dios mío, vale, esto no puede ser verdad. Un millón de dólares dan de recompensa en efectivo. Nacho, ay Dios mío. Oye, Elías, Nacho, para abajo, vete para abajo, vete para abajo que te están buscando. Vete para abajo, cierra esto. Elías, ¿qué demonios has hecho? No he hecho nada, te lo juro que yo no he hecho nada. ¿Pero cómo que no has hecho nada? Pero tú has visto que está la ciudad llena de carteles, que el policía ha venido a preguntarme mientras hacía la compra. Hombre, pues creo que lo he visto, como que me tuve que esconder aquí para que nadie me encontrase. ¿Pero qué has hecho para que te pongan un millón de dólares de recompensa? No, nada, no, pero... ¿Qué juraría? En el museo tendría que haber baños. ¿Cómo que en el museo? Ay, Dios mío. Dame un momento, porque no me he fijado bien en el cartel del todo. Quédate aquí, no salgas. Ay, Dios, del amor hermoso. Espérate, ¿me ayudarás a salir de aquí? Sí, ahora te ayudo. Ay, Dios, espero que no me esté viendo nadie, que encima voy a ser ahora cómplice. A ver qué pone. Sí, lo pone. Pone vivo o muerto. Ay, Dios del amor hermoso. Nacho, ayúdame. Espérate. Vale, cuando te diga, a ver, un momento. A ver, vale. Esa chica, vale, sal ahora y escóndete ahí detrás de la parada de autobús. Aquí, que no me vea. Sí, escóndete, vale, yo te tapo. Vale, se ha dado la vuelta. Silbamos, no. No silbes, espérate, vale, que viene un señor también. No, ya no, ay Dios mío, de verdad. Vale, a ver, hola, buenas, vale, bonito paseo, ¿no? Sí, pasa, vale, pasa, vale, rápido, vale. Pasa, corre, ve corriendo. Vale, voy, ay, que Vale, madre del amor hermoso. Ahora cuando llegues a casa hablamos, ¿eh? Ahora cuando llegues a casa... Tira, para allá, no te des la vuelta, a ver si te van a ver la cara. Que han puesto un cartel aquí también, creo. Ay, Dios mío, han llenado la ciudad. Mire, incluso en el cementerio del chamán. Ay, Dios mío, corre, entra para casa. Entra. Ayuda, pero ya voy. Entra para casa, ay, Dios mío, ¿qué has hecho? A ver, Nacho, ¿qué has hecho? ¿Qué? Dime en serio, ¿qué has hecho? Pues que no hay cuarto de baño en el museo. ¿Y te hiciste popó en el museo, en alguna obra de arte o algo? No, hice pipí. ¿Hiciste pipí? Ay, Dios del amor. En la Mona Lisa. Ay, pero Nacho, tú sabes que la Mona Lisa es uno de los cuadros más preciados y más caros del mundo, ¿no? Pero eso se puede restaurar, ¿no? Pero cómo. Ay, Dios. Vale, Nacho, tenemos que pensar algo porque el policía está buscándote por la ciudad, obviamente. Ha colocado un montón de carteles y al parecer está preguntando a persona por persona si te hemos visto o algo. ¿Qué digo yo? Que no, no, evidentemente. Hombre, no, obviamente. Vale, a ver, espérate, voy a dejar la compra por aquí, de verdad, Nacho. Es que ay, contigo Dios, no puedo tener un día tranquilo, de verdad, ¿eh? En serio. Vaya, el caso es quejarte conmigo siempre. Sí, siempre quejarte. Vale, a ver, Nacho, te voy a tener que esconder, ¿vale? Tengo varios escondites por casa, no sé en cuál esconderte. Vale, lo primero, ven a darle un besito a las gatitas porque puede que no se lo puedas dar en mucho tiempo, ¿eh?
Pero ¿qué me estás Hombre, contando? Vas a tener que estar escondido. Dales un beso. Bueno, un besito para Ginebra, muah, para Miné, muah, para Wendy, muah, y un besito para el castillo de las gatas. Ah, bueno, vale, pues, bueno, yo solo le doy a ellas, vale. Un besito, bonitas, muah, muah, y muah. Papi va a esconder a un fugitivo buscado por la ley, ¿vale? Ven, ven conmigo, sí, Nacho. Vale, a ver, te voy a esconder en un sitio, pero no puedes salir bajo ningún concepto, ¿de acuerdo? Vale, ok. Vale, estaba por aquí, si no me equivoco. Creo que sí. A ver, un momento, que tengo que saltar un poco y. Sí, para abajo. Ven, ven aquí. Te aviso, es pequeñito, es lo que hay. O sea, no pidas demasiados lujos porque esto es para esconderte del policía, ¿de acuerdo? Oye, pero aquí vuelve a no haber baño. Es que voy a tener que ir al museo otra vez. No, al museo, Nacho, no puedes salir de aquí. Quédate, ¿de acuerdo? Yo te avisaré cuando puedas salir. Aguanta un poco, hijo mío. Mira, tienes una cama, tienes aquí unos libros para entretenerte y tienes la tele. Venga, y no pongas el volumen muy alto, ¿eh? Vale, oye, ¿hay comida? No hay comida. Venga, Nacho, quédate ahí. Ay, Dios mío, de verdad. Encima pidiendo aquí, un momentito, a ver que salga. Vale, está pidiendo lujos y de todo. Vale, he cerrado bien, ¿no? Madre del amor hermoso. A ver, voy a buscar un momento información en el ordenador para ver lo que ha hecho realmente Nacho, porque es que no sé si me está contando la verdad. A ver, vale, noticias de última hora aquí en Jenga City. A ver, efectivamente, ay Dios mío, un individuo de color morado se coló en el museo y orinó sobre una de las obras de arte más valoradas del mundo, la Mona Lisa. Ay Dios mío, la Gioconda. En fin, de verdad, es que como lo pillen, lo van a encerrar en la cárcel durante muchísimos años, en serio, esto es totalmente increíble. Nino. Viene la policía, espérate, vale, ¿qué hago? Mejor, bueno, tengo ahí la compra, esto está cerrado, ¿no? A ver un momento, sí, está cerrado. Vale, 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 voy a atender al policía. Voy a hacer como que salía de casa. ¡Hola! ¡Hola, policía! Hola, ¡madre tal? Mía! ¿Cuántas veces encuentra? Nos vamos a encontrar hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Sí, todo muy bien, seguimos buscando al fugitivo. Sí, sí, le he echado un vistazo a los carteles, los he visto, ¿eh? Sí, hay un montón de carteles por ahí, por toda la ciudad. Sí, sí. Bueno, entonces tiene algo de información sobre él. Bueno, sé quién es Witte Thunder, Nacho, pero no sé dónde puede estar, no conozco su paradero, señor policía, de verdad, ¿eh? Sí. ¿Me parece interesante eso? ¿Le parece o me parece a mí? No, a mí me parece interesante. Ah, bueno, ya, a ver, me parecería interesante. Porque es su amigo. Sí, 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 pero es que ahora mismo ya no vive en esta casa, ¿eh? Es un poco extraño, ¿no cree? Es que se casó con su novia, bueno, con su mujer actualmente. La cual vive también en esta casa. No, ya no vive ninguno de los dos aquí, claro, ese es el tema. ¿Ahora dónde viven? Pues no tengo ni idea de dónde se habrán mudado. Creo que a las afueras de Jenga City, pero no sé si viven en una tienda de campaña o algo por el estilo con sus hijos. Bueno, está bien, entonces iré al ayuntamiento a ver el registro, a ver dónde se han mudado. Vale, 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 sin problema, señor policía. De acuerdo, vale, pues nada, muchas gracias. Mucho igualmente. Ánimo, con la búsqueda. Adiós, adiós, hasta luego. Ay, Dios mío, madre mía, de verdad, les he tenido que decir que ahora no viven aquí, porque es que si no, se habría liado muchísimo. De verdad, esto es totalmente increíble. A ver, voy a avisar a Nacho, le voy a decir de que las cosas están bastante, bastante feas. ¡Nacho! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? ¿Dónde está Nacho? ¡Mira que le he dicho que no salga! ¿Dónde se ha metido? Espérate, a ver, vamos a salir, vale. ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! Vale, voy a ver a su habitación, a ver si está ahí o algo. La habitación de mi hijo no estará, ¿no? ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Dónde estás? ¡Nacho! He escuchado el baño, creo. Ay, Dios mío. ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Dónde está? ¡Nacho! Dios, encima huele fatal. Nacho, que te he dicho que no salgas del refugio, que justo ha venido el policía, hijo mío. Es que me estaba haciendo popó. Vale, pues termina de hacer popó. Vale. Madre mía, voy a salir. Voy a salir porque huele fatal, en serio. Te he dicho que no salieses bajo ninguna circunstancia, ni aunque te hagas popó. Háztelo encima, yo qué sé. ¿Has terminado ya? Sí, ya terminé, ya voy. Vale, vale. Vale, ya está. Ya, vale, sí. Perfecto. Ya no, está. ¿Te has lavado las manos? No. Vale, bueno, da igual. Nacho, para adentro, para el refugio, que ha venido el policía. Pero, te he dicho que no salgas bajo ningún concepto. Te haces caca encima si quieres, me da igual. Pero, oye, ¿yo qué culpa tengo? ¿Pero que tendré que ir al baño? ¿No me vas a meter siempre no aquí? No puedes ir al baño. Tira para adentro, venga. Pero entra. Luego nos quejamos. Ahí, es que luego nos quejamos. Luego nos quejamos de que pasan cosas. Sí, sí, nos quejamos. Encima, de verdad. Es que es totalmente increíble lo de este chaval. Y espérate, Nacho, no salgas bajo ningún concepto, ¿de acuerdo? No salgas. Madre mía, de verdad. Es que una cosa, es una instrucción muy, pero que muy simple. Encima, esto lo hago para ayudarle, no debería ni siquiera hacerlo, en serio. Es que como vuelva el policía o algo por el estilo, verás tú, me voy a poner súper nervioso, porque claro, habrá visto ya en el registro que efectivamente Nacho y Sel pues siguen viviendo aquí. Nino, Nino, ay, Dios. Nino. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, el policía de nuevo. Hola, a ver. Hola, señor policía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra hoy? Es que, verá, justo antes, cuando he estado hablando con usted, me he fijado en una cosa. Claro, porque ha ido a ver el registro, ¿no? Claro. Claro, es que técnicamente en el registro le va a seguir apareciendo que viven aquí.
Claro, sí, claro. Porque se mudaron hace, no sé, 4 o 5 días. Entonces no habrán hecho los papeles para el cambio de dirección y todo eso. Ajá, ya entiendo, ya entiendo. Claro. Mire, si es cierto, lo he comprobado. Ajá. Y de hecho, tengo también por aquí un registro, ¿vale? Que pone lo siguiente. Tranquilo, no te preocupes, estos son 2 papeles en 1. Mire, aquí dice claramente que la tarjeta de crédito de Don Witesunder, ¿sí?, utilizada el día de hoy hace 5 minutos. Ah, qué bien. Sí, claro. Y en el registro además pone que sigue viviendo acá. Claro. Y no solamente eso, mire la siguiente página. Es una orden de parte del juez para hacer un registro en el hogar. Ah, vale, vale, pues contra sí. Contra la pared. No, pase, pase. No estoy oponiendo resistencia, pase, pase. Tiene eso derecho. Espero que colabores. Sí, claro, claro. Mire, le enseño un poco todo si quiere. Mire, aquí está el salón, ¿de acuerdo? Si sí. quiere mirar debajo de los sofás o algo, no está debajo de los sofás. Sí, sí. Luego, esto es el comedor. No está debajo de los sofás, entonces, ¿dónde está? No, hombre, pues yo qué sé. Sí, a ver, debajo del sofá no creo que estuviese, de Parecía hecho. Parecía muy seguro usted de dónde se encontraba su amigo. Pero ¿cómo que no? Que le estoy diciendo que puede mirar donde quiere. Mira, aquí está también la cocina. Aquí, bueno, está el reactor. Puede dar la vuelta entera si quiere. No hay ¿Tiene nadie. ¿Tiene usted documentación para este reactor? Sí. Lo tengo todo en orden. Lo tengo todo en orden. Mire, luego le enseño si quiere, mi habitación también para sí, que vea que no si está. Sí, usted también, por supuesto. Bueno, dentro de mí no está, señor policía. Mire, esta es la zona del jacuzzi. Aquí dentro no está. Bueno, estaría ahogado si está ahí. Ahí está la terraza también. Si quiere mirarlo, puede mirar todo, ¿eh? De verdad. Aquí sí, están las gatitas estoy. También, el baño, puede mirar todo, aquí ya está le digo. Está hablando demasiado, estoy empezando a pensar que oculta algo. No, si simplemente le quiero facilitar las cosas, de verdad. Sí, ¿dónde sí, se sí. encuentra su laboratorio? Abajo del todo, mire, te puede verlo si quiere también. Sí. Imagino sí. que no será tan bobo de meter a su amigo en la habitación. Pero que yo no he metido a nadie en ningún lado, pero sí, mírelo si quiere. Mire, lo del final es el sótano, bueno, el trastero, sí. no sé cómo llamarlo. Ahí, sí, ya veo. Esta es la habitación de Sel, la antigua habitación de Sel, porque como sí, ya la miré. Claro. Tengo prisa, por favor, déjeme sí, mirar sí, sí, todo. Sí. Este es el baño, o sea, la habitación de mi hijo, perdón. Y luego, vale. pues ahí estaría el baño, que he hecho popó antes, ¿eh? Por eso huele un poco. Sí, huele un poco mal. Sí, perdón. Es que estoy un huele poquito mal del mal. Estómago. Sí. Verdaderamente mal. Sí. Bueno, le llevo a ver el laboratorio. Es grande. Si lo quiere, sí. puede verlo entero también. Muy bien, ¿dónde le se encuentra? Aquí, mire. Bueno, la piscina no creo que esté. Vamos a mirar, pero vaya, no. Obviamente no puede estar aquí. Parece ser que no hace apnea. Claro, porque si no tendría que bucear durante mucho tiempo. Mire, por ahí, a través del cuadro. ¿Dónde está, señor policía? Estaba mirando las librerías. Mire, a través del cuadro, atravéselo. Y ahí está mi laboratorio. No es broma, ¿eh? De acuerdo. Necesitaré un poquito de espacio para investigarlo sí, todo sí. bien. Así sí. que si me deja por acá, mire lo yo que me quiera. Encargo de todo. Por favor, no toque ningún botón ni nada. A ver si va a explotar el reactor. Es lo único que le pido, ¿eh? De acuerdo. Sí, le espero aquí, ¿eh? Le espero aquí fuera. Dale. Ay, Dios del amor hermoso. Espero que Nacho no se haya movido y esté dentro del refugio, ¿eh? Porque es que si no, se va a liar muchísimo. Encima, yo creo que el policía ya está empezando a notar que, bueno, pues efectivamente, obviamente estoy bastante nervioso. A ver si está. Nacho, ¿estás ahí dentro? Nacho, soy Elías. Nacho, a ver. Los cereales. Nacho, ¿qué haces? ¿Qué haces, bobo? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Cállate y no grites, que está el policía en casa ahora mismo. ¿Cómo que está en casa? Pero sí, que está registrando todo. Está en el laboratorio. Métete rápido. ¿Que me dejes de meter aquí dentro? ¿Pero qué te he dicho que no salgas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Que tenía hambre. Me da igual que tengas hambre. Te voy a dar una paliza de postre. Quédate ahí dentro. No salgas, ¿vale? Y no hables. Directamente ni hables. A ver si hay algo raro en la cocina. Vale, no, está todo en orden, ¿no? Vale, voy a esperar al señor policía, que si no, encima va a sospechar o algo por el estilo. Voy a esperarle y, bueno, en el laboratorio obviamente no habrá visto nada. Oh, hola, señor policía, ¿qué tal? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada, aquí estaba cantando yo una canción de rap. Sí, la verdad, canta usted sí. muy bien. Muchas Oye, gracias. Entonces, finalmente, en el laboratorio tampoco vi a su amigo. Sí, bueno, pues no queda mucho más de casa, la verdad. El baño de aquí del pasillo ya lo vio, ¿verdad? Sí, porque olía sí. a popó, efectivamente. Bueno, pues no hay mucho más, ¿eh? Yo, señor policía, lo único que puedo decirle, bueno, si quiere mirar en el piano también, pero vamos. Sí, yo, en el piano tengo que mirar dentro. Claro, si veo alguna cosa rara, yo le aviso, le llamo. ¡Elías, tengo hambre! Elías, tengo hambre, sí. ¿Me puede explicar qué ha sido eso? Es una canción que le estoy haciendo a mi hijo. Es que se llama Elías Junior, ¿sabes? Sí, puede volver a decir esa frase. Sí, a la de tres pues, la digo, ¿eh? Mire. Vale, dígala. 1, 2 y 3. ¡Elías, tengo hambre!
¿Ve? Es que estoy ahí. Es un tono que me está costando conseguir, pero bueno, es una canción para mi hijo. Pero, es bueno, un baritono. ¿Y por qué se refiere a sí mismo como Elías? No, porque es mi hijo, Elías. Elías Junior. Ah, claro, el que lo canta es él. Claro, eso es, sí. Entonces, nada, bueno, yo cualquier información que encuentre, ¿de acuerdo? Se lo hago saber sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pero recuerde una cosa. Sí. Está obstruyendo la justicia, todos son jijijis y jajajes, hasta que usted vaya a la cárcel. Pero no, yo le ayudaré en lo que pueda, señor policía. Le he dejado registrar todo. Eso claro, espero. Claro, claro. Ya nos vemos. Adiós, estaré adiós. Vigilando. Hasta luego, hasta luego. Ay, Dios del amor hermoso, de verdad. El Nacho es el fugitivo más buscado y creo que va a costar bastante esconderlo de la justicia. ¿Cuándo podré salir de aquí? ¡Cállate la boca, que no sé si se ha ido!